bueno que estén con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Edwin de la Cruz y Edmundo Ledesma, tenemos todo un placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Buenos días y saludo Edmundo y a los amigos televidentes también. Gracias por acompañarnos en esta entrega de Market, Economía y Negocios, comenzando la semana. Hoy es un día muy especial. Hoy es un día, oye esto, del Día del Internet. Es el Día contra la Homofobia y la Bisofobia, Día del Reciclaje, Día de la Hipertensión y también Día del Horticultor y Día de las Telecomunicaciones. Así ¿qué te parece? Es, día del carajo. Este. Sí, ¿cuántas conmemoraciones juntas usan los días? Así es, así es. Bueno, señores. Acuérdense caso a uno. Así es. Miren, el presidente de la República, Luis Abinader, afirmó que la celebración del Día del Agricultor, que su gobierno ha incrementado la producción, introduciendo reformas al sector agropecuario, inyectando financiamiento y manteniendo un monitoreo del sector para garantizar la alimentación de la población. Al encabezar los actos conmemorativos del Día Nacional del Agricultor, junto a los miembros del Gabinete Agropecuario y otros funcionarios del gobierno, el presidente Luis Abinader dijo a los campesinos reunidos en el Club Recreativo de Moca que República Dominicana tiene una política agrícola construida con el esfuerzo y la participación de los actores público y privado. Felicitó a todos los que trabajan en el sector agrícola que con un sentido de desarrollo nacional contribuyen con su esfuerzo, inteligencia y capacidades al engrandecimiento de la agricultura dominicana. Han tenido un sentido de nación, un sentido patriótico y por eso el gobierno les agradece y también seguiremos trabajando junto a ustedes. Durante la actividad, el jefe de Estado no dejó pasar la oportunidad para criticar el alegado abandono en que las pasadas autoridades dejaron el sector agrícola. Como saben, al asumir el gobierno el pasado 16 de agosto, encontramos un sector agropecuario disperso. No se conocían los planes y con servicios esenciales sumidos en un profundo deterioro. El sistema de extensión agrícola, a través del cual le llega la asistencia técnica al productor, había desaparecido. El mantenimiento a canales de riego y caminos rurales estaba profundamente descuidado, así como también casi total ausencia de la comercialización. Participaron en la ceremonia el expresidente de la República, Hipólito Mejía, los ministros administrativos de la presidencia, José Ignacio Paliza, y de Agricultura, Limber Cruz, entre otros. En Moca, el presidente Abinader supervisó el proceso de vacunación contra el COVID-19 y luego se reunió con organizaciones comunitarias de la provincia Hermanas Mirabal en el municipio Salcedo. Gracias. A pesar de lo que dice el presidente de que se ha aumentado la producción, aún así los precios están bastante altos. Hay un problema con los precios, definitivamente. Definitivamente. Parece que a pesar, porque se supone que cuando se produce mucho, eso tiende a disminuir los precios. Ciertamente. Todo lo que está en abundancia baja de precio, pero quizás como hay un componente exógeno en la producción nacional, y como ha habido un incremento de los commodities, del flete, el combustible está altísimo. Y ya también ha pasado eso con el maíz, la soya, el sorgo. Y esos son componentes importantes de nuestra producción nacional, especialmente en la parte agrícola. Entonces eso parece que ha provocado un incremento de los precios a pesar de un incremento de la producción. Sí, pero hay productos agrícolas que se producen aquí que no necesitan la influencia de los commodities internacionales. ¿Cómo cuál? Y aún así el plátano, por ejemplo. La yuca, por ejemplo. Todos esos rubros, todos esos artículos están carísimos. El arroz, por ejemplo. La cantidad de arroz que aquí se produce para abastecer no solamente a República Dominicana, donde podemos dar a Haití, a Puerto Rico, con 50 personas más. ¿Y cuánto cuesta una libra de arroz ahora? Está caro. Entonces, hay algo que está influyendo en subir estos precios de manera descontrolada. Creo que se están aprovechando de la situación crítica en la que está inmerso el gobierno, además, que parece que no tiene el control para dominar eso. Bueno. Además, hay quienes dicen que el principal productor de plátano de este país es el ministro de Agricultura. Explícame esa combinación. No entiendo. Como quien dice juez y parte. Que alguien me explique eso.
Él quiere que bajen los productos agrícolas, pero él es un productor de plátano y los plátanos están carísimos. Alguien no entiende eso. Eso está como chivo. Sí. Pese al incremento de la positividad del COVID-19, sigue aumentando el flujo de personas en bares y restaurantes en la zona colonial. Mil Espinosa tiene la historia. Según un sondeo realizado a gerentes de algunos bares y restaurantes de la zona colonial por EN Televisión, a medida que se reduce el horario del toque de queda, crece el número de clientes que visita sus negocios. Aquí en la zona colonial se ha ido reactivando poco a poco a medida de que el horario se ha ido extendiendo del toque de queda. Antes estábamos hasta las 7, ahora ustedes saben que estamos hasta las 10 los días de semana. Atribuyeron los nuevos casos de contagio al inicio lento que tuvo el proceso de inmunización contra la pandemia, por el retraso en la llegada de vacunas. Bueno, realmente el flujo de personas en cuanto a las ventas ha aumentado. Se ha aumentado más la visita, el visitante, el consumo. Creo que ahora vamos en otra fase y que hay un porcentaje de la población que ya se vacunó, que entendemos que son las personas mayores, y que como ahora estamos viendo, ¿verdad?, que vienen los jóvenes, bueno, entendemos que el incremento quizá de los casos se corresponde a eso. Gacy Eyaime anunció una jornada de vacunación contra el coronavirus al personal de los negocios de la zona, que iniciará el próximo lunes 17 en la zona colonial. Gracias, Mili, siempre bien activa, demostrando talento. Bien, el Consejo del Comercio en Provisiones advirtió que los productos básicos podrían seguir aumentando de precio al anunciar que la reestructuración de los costos de los artículos debido al alza de los commodities a nivel internacional les puede seguir afectando. Maciel Genao nos cuenta más. A pesar del continuo aumento que registran los productos de la canasta familiar y otros artículos, los comerciantes aseguraron que próximamente seguirá el incremento de los costos. El presidente del Consejo Nacional del Comercio en Provisiones, Tomás Marcano, explicó que se aplicarán aumentos de forma gradual a los productos debido al incremento de los commodities internacionales. Yo tengo que hablarte con la verdad y yo estoy contestando con la verdad. Entonces, simplemente lo queremos decirle que en esta situación difícil que tiene la economía mundial, que tiene nuestro país con los aumentos, nosotros estamos tratando de por lo menos está con el pueblo, pero realmente cada producto tiene un costo. Y si no aplicamos los aumentos, entonces las empresas desaparecen los empleos. Marcano aseguró que es insostenible el compromiso asumido por la Federación Dominicana de Comerciantes, quienes afirmaron que asumirán el incremento de los precios de los artículos de la canasta familiar, catalogándolo como una acción alegre y poco real. La Federación de Comerciantes hizo un comentario que ellos deberían sentarse, llevar los números y decir dónde están los subsidios para que tú compres a 10 y venda a 8. Yo creo que es un comentario alegre, lamentablemente, que como él lo dijo, nosotros tenemos que contestar. Nosotros somos comerciantes. Aparentemente, ese señor no tiene comercio. ¿Por qué? Porque usted que tenga un comercio, ¿cómo usted va a decir que usted va a poder subsidiar aumento? Pues va a desaparecer su capital y va a tener que mandar a los empleados para la calle. El grupo de comerciantes afirmó que la situación responde a los efectos de la pandemia que provocó el aumento en más de un 45% en el precio del maíz, la soya, el trigo y otros en los primeros 5 meses del año. Gracias, Marcel. Fíjate, es lo que acabamos de analizar. Parece que hay un incremento, como han dicho los economistas, una inflación importada que está afectando. Y si tú te fijas, los diferentes representantes del comercio y de la producción nacional, de alguna manera se han estado quejando especialmente, o no quejándose, advirtiendo, porque ¿qué puede hacer uno con el incremento de los costos internacionales? Recuérdate que la semana pasada estuvo un joven economista, Víctor. No me recuerdo el apellido ahora, ahorita lo regularé. Pero el caso es que él habló del incremento del flete. Sí, claro. Que, por ejemplo, claro, el flete normal de Estados Unidos hacia acá era de $500 y se ha disparado hasta $3,000. Cierto. Y en China, el chino, como en 10, se ha disparado de 3,000 a 10,000. O sea,
eso definitivamente tiene un impacto. Y como te dije, también el precio del combustible. Sí, eso siempre ha afectado. Es transversal. Sí, el precio del combustible siempre ha afectado todos los precios, todo el movimiento económico de la República Dominicana y del mundo también se ha afectado por los niveles de incremento del combustible. Víctor Navarro, se llama el economista que estuvo la semana pasada haciendo una interesante intervención. Mira, a propósito de precio y de incremento de los precios, Ciudadanos calificaron como una burla que se rebaje solo un peso al gas licuado del petróleo y dejar invariable los precios de los otros combustibles. Víctor Erasme tiene la historia. Como algo insignificante calificaron algunos ciudadanos la decisión del Ministerio de Industria y Comercio de disminuir un peso al precio del gas que se utiliza para cocinar y en la mayoría de los carros del concho. No, ellos tienen que bajarle más porque la cosa está muy cara ahora mismo. Todo está caro ahora mismo. Entonces, ¿qué ganan ellos con bajarle un peso? No está en nada, viene siendo lo mismo. Un peso, mijo, un peso no es nada. Tiene que bajarle de 10 pesos para allá. Para uno poder comprar su gas. Entre tanto, los trabajadores del volante deploraron que las autoridades hayan congelado los costos de los demás combustibles. Imposible, mi hermano. Mire qué tapón había hoy, imagínese. Ya hoy uno está de cuadrado ni para la comida hay hoy. Uno está obligado ya a subir el precio de los pasajes y todo eso, pero no nos está yendo muy bien que digamos, porque imagínate, tenemos que echar siempre más 100 o 200 pesos más de la cuenta, porque si el combustible solamente baja, se queda congelado, entonces cuando tiene que bajar lo que hace que sube, imagínate, no hay forma. Para la semana del 15 al 21 de mayo del 2021, la gasolina premium se mantiene a 252,20 el galón, la regular a 239,30, el gasoil regular a 184,90 y el óptimo a 202,40. El gas licuado de petróleo baja un peso para cotizarse a 127,10 el galón, mientras el gas natural sigue a 28,97 por metro cúbico. Señores, la situación del gas es terrible, 125, 126 pesos el galón. ¿Quiere bajar un peso? Óigame, pero es terrible. Y eso que ciertamente el gobierno está luchando por mantenerlo en ese precio, porque la amenaza era que posiblemente hasta el gas aumentaría de precio, pero ciertamente eso afectaría mucho la imagen del gobierno si le incrementa el gas a las amas de casa, que ya de por sí está muy costoso, y además de afectar a las amas de casa, afectaría gran parte del transporte público que utiliza el gas licuado de petróleo como combustible. ¡Qué fuerte!